Pues buenas tardes a todos, buenos días allá en América Latina. Y si alguno por ahí despistado, buenas noches. Vamos a tener nuestra primera sesión del estudio de la doctrina secreta antropogénesis para este mes de diciembre. Este mes ahora sí que está lleno de fiestas. Tanto esta fecha como la siguiente las voy a presentar yo. La del 18 de diciembre va a hacerla el doctor Oscar, ya saben que colabora. Y probablemente la del 25 la tengamos que suspender porque no creo que asistan muchos después de la Navidad del día 25. O sea, por la lógica, pero bueno, eso lo avisamos en la fecha anterior. Y vamos a empezar con la dedicación. Oh tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. La meditación. Oh Pushan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Bueno, aquí está el cartel de las fechas de este mes. Estamos acabando ya casi el cuarto año del trabajo. 2019, 20, 21, 22, 23, sí. 4 años seguro ya llevamos con el estudio de la doctrina secreta. Y esta es la segunda vuelta que hacemos el estudio de antropogénesis. Fue la primera que dimos. Posteriormente vimos cosmogénesis y hemos vuelto a antropogénesis. Bien, las claves son las mismas para las siguientes fechas de todo el mes. Y para que no lo tengan que estar anotando, es la misma de siempre. Mañana está el estudio de las cartas de los Mahatmas que dirige Enrique Rej. Están todos invitados. El horario que ven ustedes es la hora de, pues es la misma hora que este estudio, solamente que en México son las 11:30, aquí son las 6:30. Las claves también son las mismas y están invitados a que asistan. Este próximo domingo tenemos la Federación Teosófica Interamericana presenta a Teresa Ayala, es un miembro de la sección mexicana, con el tema El hombre celeste, Vitoba, bueno, así viene el título. Domingo 10 de diciembre del 2023, 10 horas, hora de México, España 5 de la tarde, sí, 17 horas, hora de España, bueno, ahí están todos los horarios. Las claves son las mismas, sí, se vienen repitiendo cada fin de semana. Cada domingo. Están invitados y pueden distribuir también, invitar a otros a que participen en este programa. Bien, vamos a iniciar. Estos son diagramas que hemos estudiado, pero los tengo por si lo necesitamos. Nos quedamos con la última imagen que habíamos visto. Estamos terminando la estanza número 3, la tercera de antropogénesis. Ya la siguiente sesión vamos a ver la cuarta, la que realmente ya aborda mucho las razas, las rondas, etcétera, etcétera. Dice aquí Pablo, al final de una de las páginas, creo que era el 98, el primer hombre es de la tierra, el segundo, el último, o más bien el más elevado, es el Señor del cielo.
Si ustedes analizan las palabras de Pablo, está hablando de los dos hombres, podríamos entenderlo desde el punto de vista de los dos hombres que están formando nuestra estructura, ¿no? El hombre animal, que es el hombre de la tierra, o la personalidad, y el hombre divino, el segundo, que aquí menciona de esta forma, es del Señor del cielo, el espiritual, la tríada divina. Este elemento nos da, pues, una guía para entender más a Pablo. Por eso la recomendación constante de leer las cartas que él escribió a los romanos, a los tesalonicenses, a los colosenses. Hay una serie de mensajes de este personaje que es considerado, incluso la señora Blavatsky lo menciona como uno de los iniciados, realmente. Y si podemos hacer un análisis más de su obra y de su vida, encontraremos que él fue el único que tuvo realmente una experiencia espiritual. Cuando él cayó del caballo y oyó las voces que le decían que por qué lo perseguían, ¿no? Perseguía, no vio, más bien escuchó. En cambio, los demás apóstoles que tenían al maestro, vamos a decir, acompañándolo, subiendo y viendo todo lo que hacía, pues dudaban, desconfiaban, constantemente estaban tentados a mostrarse, pues se puede decir, como en el monte de Getsemaní, que no pudieron aguantar velar mientras Jesús les pedía que velara porque iba a hablar con su padre. Nos daremos cuenta, y tanto se insiste en varios otros pasajes de la literatura, sobre todo el señor Meade, el que fue secretario de la señora Blavatsky y que fue uno de los grandes, una autoridad en la literatura gnóstica de los primeros siglos de la era cristiana, sobre todo antes y después, que hay todo ahí una creación respecto a la imagen, a la vida del Maestro Jesús, y que pues tiene una obra que se llama Jesús vivió 100 años antes de la fecha que se le ocupa, se le ubica. Es toda una investigación. Lo lamentable es que el libro no está en castellano, está en inglés, sobre todo para los que quisieran leerlo en español. Pero bien, recomendable, yo les recomiendo que lean la carta a los romanos, es bastante interesante. Habla de la siembra, de la ley de karma, o la metempsicosis, perdón, la ley de retribución, y otros pasajes muy ricos y llenos de estos mensajes como el que aquí acabamos de ver. A continuación vemos en este pasaje lo siguiente: en la alegoría aria, los hijos rebeldes de Brahmá son todos representados como ascetas y santos y yoguis, renaciendo en cada kalpa, o tratan generalmente de impedir la obra de la procreación humana. Este tema ya lo habíamos abordado la sesión anterior, hoy creo que dos sesiones anteriores. ¿Por qué vuelve la señora Blavatsky a mencionar? Porque es parte de un estilo de enseñanza que no es tan simple entenderlos desde un punto de vista porque uno cree que está repitiendo. No es así. El estilo es que se va abordando de diferentes maneras, diferentes enfoques, diferentes tradiciones, un mensaje de que tiene gran peso en la enseñanza oculta. Ya habíamos visto que los hijos rebeldes de Brahmá, los que se negaron a procrear, y se negaron a procrear porque primero eran arrupa, no tenían cuerpo, ya eso lo habíamos hablado, ¿sí? No tenían no eran como los pitris lunares que podían proyectar el linga sharira, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando entraron en la primera raza, que proyectaron a la mónada que estaba envuelta en un ovoide, o sea, el huevo áurico de sin nada más que la mónada cubierta por esa energía,
proyectaron su linga sharira y le dieron al ser humano la posibilidad de ir formando su cuerpo material, porque el linga sharira es el doble etérico. Ellos no podían, los hijos de Brahma no podían, porque ya mismo lo dice, ¿no? Estamos relacionados con los Kumara. ¿Sí? Eran ascetas y santos. No tenían esa vocación de engendrar, de mezclarse con la humanidad a mente, porque no tenían mente, para poder generar los seres mente o inducirlos, ¿sí? Como lo hicieron de alguna manera, no tenían para proyectarlo. Dice, esto, por eso se quedan atrás, ¿sí? Habíamos hablado que los primeros que entran son los más bajos, los pitris lunares, ¿no? Que salían apenas de la cadena lunar y ellos nos dan el doble etérico. Pudo haber dicho, bueno, si nos teníamos la monada, pues también podíamos tener después la mente y ya empezar desde arriba hacia abajo. No, se empezó desde abajo hacia arriba, porque el doble etérico fue dado para que es el molde donde se fue construyendo el cuerpo físico. Y entre el espacio de la mónada y el doble etérico no había nada, no había mente, no había cama, no había cama rupa, no había nada. Entonces era un ser a mente. Y así duró toda la primera raza. Y entrando a la segunda, o en la segunda también, excepto una muy peculiar comentario que hace la señora Blavatsky, donde dice que los Kumaras, así habla, activaron la mente de algunos de la segunda raza, de la Hiperbórea. Esto es muy, muy sencillo, no se habla demasiado, no entra mucho en detalle la señora Blavatsky. Y dice, y todo se guarda, la verdadera activación de la mente viene hasta la tercera raza Lemur, a mediados de la tercera subraza de la raza Lemur, donde los Anishvata, los Manasaputras entraron, Maras entraron, unos activaron la mente de los seres humanos, otros sentaron, o sea, entraron en los vehículos, en los cuerpos que estaban todavía no muy desarrollados, por eso algunos se negaban y esperaban a que estuvieran mejor. En esa etapa éramos a mente. O sea, la primera subraza Lemur, la segunda Tsiwatsu y principios de la tercera eran seres humanos, eran a mente y andróginos. Y esa característica la vamos a ver ahorita más en detalle en la siguiente desloca, que vamos a estudiar la cuarta, donde ya viene mucho más el detalle. En la sesión siguiente empezaremos. Cuando Daksha, que era el jefe de los que sí se podían reproducir, el jefe de los prajapatis o creadores, estos son los que tenían hijos para montones, produce, dice, 10.000 hijos con objeto de poblar el mundo. Narada, hijo de Brahma, de los que no querían, que se retrataron, el gran Rishi y virtualmente un Kumara, sino tal en el nombre, se interpone y por dos veces hace fracasar el objeto de Daksha, persuadiendo a los hijos de que permanecieran siendo santos ascetas y rehuyendo del matrimonio. Esto va a acompañar varios pasajes de esta parte de finales de la tercera estanza de Antropogénesis, donde Narada tiene una posición muy importante, ¿no? Narada es un gran misterio, ¿no? Uno de los grandes Kumaras. Dice Blavatsky que hay que estudiarlo 7 veces en sus 7 claves especiales. Normalmente ustedes ven la imagen ahorita de Narada si lo encuentran en internet. Siempre aparece con un instrumento musical. A causa de esto, Daksha lanza a Narada la maldición de renacer como hombre. O sea, no era un hombre, era una jerarquía, era un ser superior. Así como Brahma lo había hecho antes con él por rehusarse a casarse y tener progenie, diciéndole: perece en tu presente forma de deva angélica y toma alberga en la matriz, esto es, conviértete en hombre. Esto me huele también, ¿se acuerdan a la maldición que le hacen
en el Génesis de la Biblia, del antiguo, el primer capítulo del Antiguo Testamento, ven cuando los Elohims ponen ahí a Jehová, pero pudiera haber una mezcla más bien de jerarquías ahí. Cuando comen del árbol del bien y del mal, porque la serpiente tienta a Adán y Eva, a ellos los expulsan del paraíso porque empezó el karma, ¿no? Se puede decir que ya no podían estar ahí, porque eran autoconscientes. Pero ahí lanzan también una maldición a la serpiente para que, que ahora sí va a arrastrar, ¿no? No entiendo de una serpiente que no se arrastre. Porque todo está lleno de simbolismo, están ocultando. La serpiente era una jerarquía, la jerarquía que daría la mente a los seres humanos, ¿sí? Y que muy probablemente en el segundo o tercer capítulo del Génesis, como ya lo hemos hablado, habla y dice así, ¿no? Y los hijos de los dioses, viendo a las mujeres de la tierra, las tomaron y tuvieron hijos con ellas, y los hijos fueron grandes instructores y gigantes. Entonces ahí ustedes pueden encadenar que esa serpiente, pues no era un símbolo de sabiduría desde un punto de vista. El árbol era el árbol del bien y del mal, o sea, el árbol es una estructura simbólica también, ¿no? Y como la maldición que le lanzan a Narada, esta a mí me vino ahorita muy parecida, ¿no? A Narada por negarse. Y a Adán y a la serpiente por tentar a Eva a que comiera y despertara, ¿no? Porque despertaron quiere decir que tuvieron autoconciencia. A partir de ahí se sintieron separados, tanto que se cubren, y son sacados de ese lugar. Simbólicamente empieza la ruta de la evolución realmente, porque empieza la ley kármica a funcionar. A pesar de algunas versiones de la misma historia que se contradicen, este es el tema. Están mezcladas el mito, algunas versiones, sacerdotes hindúes, pues ponen una versión que contradice otra versión de otro grupo, porque ven que los brahmanes se peleaban mucho las claves y que las guardaban en secreto para que la gente no los conociera y tuvieran control sobre la gente. Y por eso este pasaje dice así: a pesar de algunas versiones de la misma historia que se contradicen, es fácil ver que Narada pertenece a esa clase de primogénitos de Brahma. Brahma tiene que ver mucho con la deidad, se puede decir con la Mahat, la mente, ya, esa conciencia que tiene luz y oscuridad. Bueno, acuerda que a partir del segundo logos podemos empezar a hablar ya de una, para muchos, ¿no? Una deidad, un ser, un Dios. Isvara, dicen los hindúes, ¿sí? Aunque Isvara se podría hablar de una de jerarquías, ¿no? Pero vamos a pensar en ello así. Y Brahma tiene esa posición. Todos eran hijos y primogénitos de Brahma, en que todos se manifestaron rebeldes a la ley de la apropiación animal, por lo cual tuvieron que encarnar como hombres. Entraron en los cuerpos de hombres, que no nacieron como hombres. Cuando ellos estaban influyendo para que se procreara empezaran a haber más seres humanos despiertos, como dice el capítulo cuarto de Génesis, este grupo de Kumaras se retrae. No todos, ¿no? Algunos Manasaputras y Anishvatas sí entran en los seres, a pesar de que estaban todavía no totalmente desarrollados, es lo que dice la señora Blavatsky, ¿no? Estaban todavía en formación. Entonces ellos se niegan, tenían la capacidad de decir no, aunque la ley los obligaba. Recuerden que las jerarquías que nos dieron la mente eran siete. Eso dicen los pasajes, esto lo dice Barborka un poco más en detalle, en el plan divino. Recomendado que lo lean ahí. De esas siete, dos
estaban liberadas, no las podía, ya no les presionaba la ley kármica. Ellos venían de otro universo, ¿no? Habían evolucionado y tenían la capacidad de proyectar la mente. La tenían. Los pitris lunares tenían, pero no lo podían hacer. Solamente el Linga Sharira, el doble etérico. ¿Y qué pasa? El quinto estaba medio liberándose, pero todavía estaba con ellos. Solamente cuatro de las jerarquías son las que participan en la actividad de darle al ser humano, hacerlo hombre, ser humano, porque el ser humano es ser humano por la mente. Y por supuesto, las cuatro jerarquías que le dan al ser humano la mente, no todas estaban en el mismo nivel de evolución, variaban de lo más evolucionado a lo menos evolucionado. Y ahí pueden ustedes entender por qué hay tanta disparidad de niveles de conciencia, de desarrollo mental en la humanidad, ¿no? De formas muy primitivas hasta formas súper geniales, ¿no? Como algunos seres que en su actividad nos muestran la genialidad de ese desarrollo. ¿Y qué ocurrió? Pues entonces, algunas de las cuatro que podían ayudar dieron. Creo que al final se quedó, una de ellas se quedó atrás, no quiso entrar. Están demasiado primitivos los seres, los amentes, así se les llamaba a los humanos, los amentes. Vamos a esperar. Y algo, creo que no recuerdo muy bien, porque estamos hablando del siguiente estanza, dice, nos vamos a posponer hasta la cuarta raza, hasta el Atlante, para a principios de ella entrar. Ya veremos qué. ¿Cuál fue el problema por retrasar esa entrada? De todos modos, de todos los rishis védicos, Narada, como ya se ha mostrado, es el más comprensible por ser el más estrechamente relacionado con las doctrinas ocultas, especialmente con los ciclos y kalpas secretos. Narada y Asuramaya, si ustedes recuerdan, el pasaje de. Creo que fue en Cosmogénesis, cuando estudiamos Cosmogénesis, se les menciona como los dos rishis que están muy relacionados con los ciclos. Ciclos y kalpas secretos, ¿sí? Asuramaya es un gran astrólogo atlante, del que ya hablamos ya un buen rato, y que Oscar, el doctor Oscar, hizo una explicación, le dedicó realmente al tema de los ciclos y kalpas, toda una sesión. Y Narada también lo estuvimos estudiando porque fue otro de los, vamos a decir, rishis que tenían que ver con los ciclos, ¿no? Con las etapas. Algunas afirmaciones contradictorias acerca de este sabio han confundido extraordinariamente a los orientalistas, que es otro tema. O sea, no solamente confunden a los ocultistas, al estudiante de ocultismo, porque lo ponen como alguien que se retrasa para no dar la mente, por decirlo así, se queda atrás, no quiere participar en esa generación de seres desde el enfoque animal, porque ellos eran seres ascetas muy desarrollados, pero por otro está relacionado con los ciclos y los kalpas. Por eso insiste, la verdad es que hay que estudiarlo más detenidamente. Por ejemplo, se le presenta como rehusando positivamente a crear o tener progenie y hasta llamando a su padre, Brahma, falso maestro. Esto es toda una mezcla de simbolismos que sabemos muy bien que esto era manejado muy comúnmente en la forma en que se escribía la doctrina oculta, ¿no? Aparentemente, se decían ciertas cosas, pero eso ocultaba misterios y secretos. La verdad es que insiste constantemente. No puedo revelarlo todo, solamente algunos pasajes, algunos eslocas de algunas estancias me es permitido. Y eso fue lo que compuso la doctrina secreta. Y ya con eso tenemos para ir repartir. Por aconsejarle que se case, según se lee en el Narada Pancharatra, y sin embargo se le menciona como uno de los prajapatis o progenitores. O sea, por un lado, él se niega, pero por otro lado es un progenitor.
Y eso ya nos lleva, pues, a esas afirmaciones contradictorias de este personaje, tan importante desde un punto de vista oculto, porque está muy relacionado con la enseñanza oculta. Por un lado se niega, pero por otro lado sí es progenitor. Probablemente de los que dan posteriormente la mente o despiertan la mente en los seres humanos, ¿sí? Porque recuerden que hubo varias formas de activarnos la mente. Una entrando en nosotros, otra activándola, ¿sí? Una tercera que fue una excepción por Kriya Shakti. Entonces, las jerarquías más desarrolladas generaron por Kriya Shakti seres humanos, ¿sí? Que estaban destinados a formar parte de las grandes fraternidades, ¿sí? Donde se iba a mantener la enseñanza oculta, que antes no era, en esa época no era tan oculta, pero administraban esos colegios ocultos, o colegios de la enseñanza de la sabiduría divina durante la etapa Lemur, después la etapa Atlante, hasta la mitad de la cuarta raza, su raza raíz del Atlante, así que empezó la oscuridad. Entonces, si ustedes van viendo, la señora Blavatsky va llevando a Narada por varios pasajes, repite las contradicciones, que sí era un progenitor, que no lo era, que sí participa, que no participa, una gran importancia que él tiene en los ciclos y en las kalpas, ¿no? Eso sí, de ello ya en Cosmogénesis se habla de eso. La importancia de que yo le recomiendo a todos que pudiéramos investigar sobre Narada un poco más. Me gustaría que la sesión que viniera le dedicáramos un poco al estudio de este personaje, de este Rishi tan importante desde el punto de vista oculto. Basta decir que Narada es el Deva Rishi, vuelve otra vez la señora Blavatsky, por excelencia del ocultismo. Y que el ocultista que no medita, analiza y estudia a Narada en sus siete facetas esotéricas, no podrá jamás profundizar ciertos misterios antropológicos, cronológicos y hasta cósmicos. Para que vean en esta última imagen con Narada enseñando la importancia que tiene. Vuelvo a repetir el pasaje. Dice, basta decir que Narada es el Deva Rishi, un Deva, ¿sí? Y a la vez un gran místico, se puede decir Rishi, un gran instructor, un gran maestro, por excelencia del ocultismo, está relacionada con los kalpas y los ciclos, y eso es muy pesado, es un grandes misterios de los ciclos y kalpas en la enseñanza oculta, recuerden todo lo de las rondas y los personajes, los Dhyani Budas y Dhyani Shohans que participan al principio de la raza, después de la raza y la siguiente raza. Y ahí tenemos para dar y repartir entre ciclos, periodos, etcétera, etcétera. Insisto, vean o busquen el video que hizo el doctor Oscar, y creo que Chuy ya lo subió, ya lo editaron. Tenía algunos problemas, pero que ya lo editaron. Y repasen el tema que Oscar trató específicamente de ciclos y kalpas, la edad de las etapas, de las cadenas, la edad de las rondas, etcétera, etcétera. Yo no, en lo personal, no entro tanto a esos detalles, porque de verdad te pierdes, no es tan vasto. Ahorita tengo ahí una idea ahí media, dándome vueltas sobre la cuestión de una carta de la señora Blavatsky respecto a las rondas, ¿no? Que ya le hemos hablado ya en México, ahora que estuve, que sabemos que hay siete globos, ¿no? Pues también hay siete globos para desarrollarse en la materia. O sea, que uno se queda así, así, a ver, a ver. Y que cada globo tiene una humanidad. Ya nosotros somos la humanidad en el globo D. Pero hay una en el E, y hay otra en el F y hay otra en el G, que van adelante de nosotros. Y hay tres atrás que vienen atrás de nosotros. Cuando nosotros pasemos a la E, los que estaban en la C pasarán a la D.
sea, mezclen esto, o sea, siete humanidades, no se puede manejar de otra manera, que van progresando hacia el espíritu. Pero hay otra cadena, se puede decir, que progresa hacia la materia. A mí me trae un poco frito eso. Y tengo que ubicarlo bien. Ya estoy ubicándolo gracias a unos comentarios. Y creo que en algún momento, cuando abordemos a través de las cadenas, pues voy a acabar ahí de reventar o a ver si lo entiendo. Y ver si tienen alguna pregunta antes de proseguir. Ahí está, ahí, ¿no? Levantó la mano Luz Ah, Luz María. Marina, Luz Marina, ajá. Marina, a ver, Luz Marina. Ok, sí, gracias porque no lo podía abrir. Entonces, Isaac, podemos decir que así como, digamos, en la primera raza o en la segunda raza se fueron activando mentes, así como hay jerarquías, digamos, constructoras del universo manifiesto, también en la evolución. Y involución también es jerárquico, o sea, al mismo tiempo alternamente y no solamente en lo humano, me imagino que en todos los reinos. Sí, mira, es que ese tema para mí ahora con esa carta que yo la he estado distribuyendo, ahí se me abrió otra incógnita. Y, o sea, cuando tú estudias ocultismo, lo intentas entender, y cuando empiezas a entender un poco, lo tienes que ubicar para poder expresarte las ideas que eso te genera y compartirlas, porque para mí la función de la enseñanza, del estudio del ocultismo, no es para quedarme con la enseñanza, sino para transmitirla, ¿no? Entonces, el tema es más complejo de lo que tú te imaginas, ¿sí? Las Me estaba jerarquías. preguntando, Isaac, que esa es la razón de la diversidad, tanto en lo humano, sino en toda la naturaleza, que existe y que interpretamos como, pues, como milagroso, como asombroso, como porque y el uno entonces apoya el desarrollo del otro y así, así, como se ve en los diferentes reinos. Sí, mira, yo una vez hablando con Juan Viñas, él lo dijo así de broma. La Tierra tiene una variedad de grupos racísticos mezclados, ¿no? Hay morenos, amarillos, pieles rojas, blancos, medios blancos, hay de todo. Y él comentaba, dice, lo más probable es que son mónadas o seres que en otras cadenas no terminaron completamente su evolución y las mezclaron aquí con nosotros, con todos nosotros somos producto de cadenas no completas y estamos haciendo una especie de, no sé, de curso especial para ver cuántos pasan. A mí me llamó la atención, De remedial. sí, a mí me llamó la atención en su momento, pero no lo entendía yo, o sea, lo de las rondas todavía estaba muy verde. Te hablo de hace 40 años casi, o 30 y tantos, ¿sí? Ahora, no quiere decir que ya lo entendí perfecto, pero como que lo puedo ubicar un poco más. Además de que tenemos la cadena lunar, la que estamos nosotros, viene el globo A, el B, el C, y estamos en el más material, que es el D, ¿sí? Después viene el E, el F y el G, que ya tienden a ser espirituales. Esta es las rondas, que son siete, hacia lo espiritual. Pero paralelamente a nosotros, hay otros globos que van abajo, que van desde lo energético hacia lo material. ¿Sí me comprende lo que quiero decir? O sea, por un lado está la ronda hacia lo espíritu y abajo está hacia la materia. Y tú Sí, te preguntarás, el ¿qué va a la descendente y materia? ascendente. Pues los átomos de vida que se van empezando a endurecer y a desarrollar para acabar siendo minerales, después vegetales, etcétera, etcétera. Sí o sea, y eso no lo harán en una sola ronda. Habrá muchas rondas que tendrán que hacer o cadenas para las que tienen que pasar antes de que entren a una cadena como la nuestra. Para que veas lo complejo
de ubicar esta enseñanza. Esta parte de la enseñanza es muy, para mí, mientras más descubro, más digo, no sé ni papa de lo que estoy viendo, porque es mucho más rico. Y Asombroso, ¿no? lo vamos a tratar. Espero que cuando abordemos directamente las rondas otra vez, lo vamos a tratar. Gracias, Isaac. Gracias Gracias. infinitas. Bueno, Isaac. profesores. Ah, Dani. Sí, Rafa. Oh. Ah, sí, bueno, no levanté la mano porque no sé si esté funcionando todo bien aquí. Qué bueno que me escuchan. Mira, nada Y más como un adelante, Rafa. comentario, a lo que se acaba de preguntar y de decir. En Antropogénesis hay una cita que dice respecto a la evolución de la humanidad. La doctrina secreta postula tres proposiciones nuevas. Nuevas porque en cosmogénesis se nos dan las tres proposiciones fundamentales. Estas son las proposiciones fundamentales de antropogénesis. Y estas dice, la doctrina secreta postula tres proposiciones nuevas que se hallan en contradicción directa con la ciencia moderna. Lo mismo que con los dogmas religiosos corrientes. La enseñanza ella, o sea, lo que enseña la doctrina secreta dice, inciso A, la evolución simultánea de siete grupos humanos en siete distintas partes de nuestro globo. O sea, aquí hay siete razas, por decirlo así, desde un principio y tengo entendido que ya no hay subrazas. Esto debe de ser, desde luego, no en la cuarta ronda, sino en rondas anteriores. Hay siete grupos, o sea, donde aparece el ser humano ya, pero en diferentes lugares, ¿sí? Dice, el nacimiento del cuerpo astral, bueno, eso ya es adicional a lo que se está comentando, antes que el físico, pero aquí hay que resaltar estos grupos humanos de siete distintas partes de nuestro globo, y ahí las diferencias también. Sí, yo fíjate que eso que acabas de mencionar, Rafa, yo también lo había yo visto. Y yo decía, bueno, entonces quiere decir que ahí hay un velo de los siete grupos colocados en sus diferentes lugares, ¿sí? Que tenían las características de la jerarquía, que los de cada jerarquía, porque son diferentes jerarquías los que los van a colocar de las siete, y se adaptaban al medio y etcétera. Y a mí me da la impresión que ahí hay un velo para ocultar pues los grupos humanos que han entrado a la cadena, a nuestra cadena terrestre, ¿no? O sea, si has leído bien el mensaje que manda Blavatsky en una carta, dice, cuando nosotros pasemos al grupo, al globo E, en la quinta ronda, los que estaban en el C, la humanidad o el grupo humano, o los seres que están en el grupo C pasarán al D. Y los que estaban en el B pasarán al C. Y los que estaban en el A pasarán al B. O sea, tras nosotros vienen humanidad. Ella dice que son seres conscientes. Vienen tras nosotros y además adelante de nosotros hay otros. Por eso ahora entiendo por qué dice que el Buda es de la sexta ronda del globo del F, ¿sí? Y que vino a nosotros. Ahora sí vamos a decir, comprendí por qué podía ese ser, eso dice Blavatsky en la enseñanza, vino a ayudarnos para ser uno de los primeros Budas de nuestro Kalpa, de nuestro ciclo. Porque antes decía, bueno, ¿y cómo? ¿Qué? Si no hay nadie allá. Yo me decía, porque suponía que nosotros éramos los únicos que recorríamos los siete globos, girando, ¿no? Constantemente hasta completar las siete rondas. No. Hay tres humanidades adelante, bueno, llámale tres seres conscientes adelante y tres seres que vienen, y tres grupos de seres que vienen atrás de nosotros. Y es ahí donde yo digo, madre mía, aquí se pone muy bien la cosa. Porque los que se retrasan en esta. En el D y que pasan ya al E, ya retrasados. Cuando lleguen al F, pues ya va a haber un montón, pero también de las otras humanidades se irán retrasando. O sea,
Suena muy bien, pero cuesta mucho a veces ubicarlo. Gracias, Una disculpa, a Dani por tomar su turno. No, no, no tenía abierto todo donde las vistas, ¿no? sí, no te Gracias. preocupes. No te Gracias. preocupes, Rafael, no te preocupes. Está excelentemente tu Es importación. bueno que haya intervenido porque te hace verlo de otra manera. Sí. Exactamente. Primeramente, quiero decirle que puse en el chat sobre algo sobre narrada que viene del glosario teosófico, Sí. algo referente a eso. Y Isaac, yo con esto que hemos explicado hoy, en referente a lo narrada, negándose a hacer su trabajo, por decirlo así, yo pensaría más o menos que ellos se negaron porque ellos están en desarrollo en el segundo logos. Y el principio fundamental de la divinidad, ellos no lo sabían. El Parabrahma, ellos no sabían el pensamiento del Parabrahma. Ellos están negando a Brahman, que ella es una entidad que se revela en el segundo logo. Y naturalmente, ellos no sabiendo el principio de la divinidad, quizás ellos se negaron a procrear. Eso es solamente mi propia opinión. Según estábamos leyendo eso, yo me estaba pensando y diciendo, ¿por qué lo hicieron? Entonces yo vi que estamos hablando del segundo logos. ¿Ve? Y eso, ellos no saben nada de sí, del pensamiento universal, del pensamiento divino. Ellos se están negando a Brahma, la orden de Brahma, no de para Brahma. Eso es mi propia opinión. Sí, está bien, porque ahí mismo ellos rectifican y dicen, nosotros somos conscientes, podemos decir no, ¿sí? O sea, ellos tenían la posibilidad de negarse por el desarrollo que tenían. Recuerden que todas esas jerarquías tienen luz y oscuridad. No por ser tan elevadas no tienen la dualidad. Están dentro de la dualidad. Las jerarquías Manasaputras y los Anishvatas son Kumaras. Son duales, aunque no tengan vehículos. Son Arupa. Entonces, esto es interesante que analicemos. Por eso cuando nos dan la mente, estaban dando no solamente la mente, sino el resto de, bueno, parte de los vehículos que nos faltaban y por eso nos convertimos en seres humanos a partir de ahí. Un punto interesante es que en la primera raza raíz no hubo autoconciencia, ¿eh? Solamente a partir de la segunda y muy probablemente un grupo pequeño de Kumaras fueron los que activaron al ser humano. No da más explicaciones la señora Blavatsky de por qué. Simplemente dijo, hay un pasaje muy pequeño que menciona la activación de algunos de los seres que habitaban en Hiperbórea. Porque eso es interesante. Bueno, no quiero entrar a discutir, prefiero que terminemos esta parte. Y creo que no hay más preguntas y voy a proseguir. Bueno, vamos adelante. Es uno de los fuegos antes mencionados y toma parte en la evolución de este kalpa, desde el estado incipiente hasta el fin. Es un actor que aparece en cada uno de los actos sucesivos o razas raíces del drama mamantárico presente en las alegorías del mundo que dan la nota del esoterismo y que ahora va haciendo más familiares al lector. Es obvio que estamos hablando, en cierta forma, de Fojat. Y esto lo veremos con más detalle. Ahí. Yo he estado leyendo esta obra de la literatura de la señora Blavatsky, lo que acaba de editar los argentinos. Les enseño el libro. Ya me habían dicho que este librito tenía, ¿sí? ¿Lo pueden leer? Instrucciones esotéricas de la señora Blavatsky, ¿sí? Son las tres primeras, instrucciones que se publican, se traducen y se publican. Aquí trata bastante bien, bueno, trata.
el tema de Fogat y su relación con Mahat, ¿sí? Y las características, etcétera. Por eso dice, es uno de los fuegos antes mencionados y toma parte en la evolución de este Kalpa, por supuesto. Desde el estado incipiente hasta el fin. Es un actor que aparece en cada uno de los actos sucesivos o razas raíces, porque Ojat une el espíritu a la materia. ¿Se ¿Sí? acuerdan que nosotros lo tenemos dentro como el Sutratma, ¿no? Y Kundalini y todo lo que tenga que ver con energía es Ojat. Del drama mamantárico presente. En las alegorías del mundo que dan la nota del esoterismo y que ahora van haciendo más familiares al lector. El sentido claro de estas dos disquisiciones alegóricas y metafísicas es sencillamente el siguiente. Esta es la explicación que da la señora Blavatsky. Dice: mundos y hombres fueron sucesivamente formados y destruidos. Está hablando en general. Probablemente puede ser que incluya otras cadenas, ¿sí? Como la cadena lunar, que fue formada y destruida, porque terminó, incluyendo la nuestra, ¿sí? Que ha habido globos, no están destruidos porque todavía hay habitantes, hay seres conscientes en cada uno de ellos, y además estamos apenas en la cuarta ronda, ¿sí? Nos falta la quinta ronda en el globo E, la sexta ronda en el globo F, y la séptima ronda en el globo G. Quiere decir que todavía los globos de esta cadena terrestre estarán activos y tendrá sus chispas, etcétera, etcétera, como hemos hablado. Pero vuelvo a repetir, yo puse lo subrayé. Mundos y hombres fueron sucesivamente formados y destruidos bajo las leyes de evolución y de materiales preexistentes. ¿Se acuerdan que vimos en un pasaje cuando estábamos en Cosmogénesis, que de los sobrantes de la tercera ronda, la madre tierra, no, lo vimos en Antropogénesis, la madre, las jerarquías que estaban en el planeta, la tierra, lo utilizó para crear esos monstruos malignos y perversos que habitaban en los mares, ¿sí? De los sobrantes de la tercera. Y ahora, y después nos destruyeron los seres que vinieron, que tenían como proyecto el hombre, el ser humano, dijeron, estos no pueden ser los seres porque no tienen ni nuestra naturaleza, ni podemos utilizarlos para que sean parte del programa y los destruyen. Secan la tierra y la tierra se vuelve indiferente, ¿no? Está como impactada por lo que pasó. Vuelvo a repetir el pasaje para completarlo. Dice, mundos y hombres fueron sucesivamente formados y destruidos bajo la ley de evolución y de materiales preexistentes hasta que los planetas y sus hombres, y en nuestro caso nuestra Tierra, y sus razas, animales y humanas, se convirtieron en lo que ahora son en el presente ciclo. Fuerzas polares, somos seres polares. Opuestas, un compuesto equilibrado de espíritu y materia, de lo positivo y negativo, de lo masculino y femenino. Sea, mucho costó para que llegáramos nosotros a ser lo que somos ahora. Luego, vamos a analizar que en la reproducción de los seres humanos, las primeras jerarquías que ayudan a los seres humanos a despertar, a diferenciar, que pasan de andróginos a hermafroditas y a bisexuales y bla, 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 bla. Hay un montón de etapas que va pasando hasta finales de la Lemur, pues cuesta trabajo llegar a tener la heterosexualidad que se llegó ya probablemente a mediados, antes de mediados de la cuarta raza Atlante. O sea, los dos sexos fueron parte originalmente del hermafroditismo, ¿no? De los seres de la tercera raza Lemur, otros eran bisexuales y los hijos que iban naciendo por un periodo se mantenían así, pero después empezaban a nacer con el desarrollo más del sexo masculino y el femenino no, o al revés,
tenían más el sexo femenino desarrollado y el masculino lo tenían como atrofiado, hasta que desaparece uno de los dos y empezamos a hablar ya de lo que ahora conocemos. O sea, ha costado mucho que nosotros seamos seres de equilibrados entre el espíritu y la materia, lo positivo y lo negativo, lo masculino y lo femenino. Todos esos procesos han durado durante las razas anteriores, las razas raíces, hasta donde hemos llegado ahora, ¿no? Hasta la cuarta raza raíz, que estamos ya en los albores de la mente desarrollándose, pero que tenemos que terminar muy bien en esta raza. En esta ronda tenemos que terminar muy bien el desarrollo kármico el desarrollo emocional. Es importante que lo tengamos maduro para que cuando pasemos a la siguiente ronda, donde la mente es donde se va a estar activando más de lo que nos imaginamos, las emociones estén en el nivel adecuado para que lo abra, se desarrolle la mente. Antes de que el hombre se pudiera convertir en varón y hembra físicamente, su prototipo, el Elohim creador, esto es importante, tuvo que arreglar su forma astralmente sobre este plano sexual. Y aquí estriba lo que es el gran misterio, lo que le acabo de mencionar. Yo hice una tabla en donde se habla de cómo pasa del andrógino al hermafrodita, al bisexual y al heterosexual. ¿Sí? Eso se las voy a mandar para que la tenga cuando estudiemos el detalle, ahora que estamos entrando a la cuarta estanza, cuarta y quinta, que trata ya, se puede decir básicamente de eso. Esto es, los átomos y las fuerzas orgánicas al descender en el plano de determinada diferenciación tuvieron que ser arreglados en el orden prescrito por la naturaleza. Todos se tuvieron que adaptar al orden natural, de manera que llevasen siempre a efecto de un modo inmaculado esa ley de cabalística llaman la balanza, ¿no? Entre lo masculino, lo femenino, la luz, la oscuridad, el bien y el mal, etcétera, por medio del cual todo lo que existe es macho y hembra en su perfección final, en el presente estado de materialidad. O sea, en nuestro presente estado de materialidad, todo tiene que tener esa balanza que dicen los cabalistas, que es el macho y la hembra, el bien y el mal, etcétera, etcétera. O sea, somos seres polares. No porque sea nuestro ideal espiritual, nuestro es material. Mientras tengamos el vehículo material, la personalidad, la polaridad es necesaria porque eso nos permite evolucionar, corregir fallos, errores y seguir creciendo. Recuerden que estamos en el plano material de las causas. El otro lado, cuando desencarnemos, son los planos sutiles de los efectos. Ahí nos costaría muchísimo cambiar los fallos, las debilidades, el egoísmo, las ambiciones, la ignorancia. No la podemos cambiar igual aquí que allá. Allá nos llevaría muchísimo tiempo y en cambio aquí lo podemos hacer, si queremos, por supuesto. Por lo tanto, la primera raza raíz de hombres sin sexo y sin mente tuvo que ser destruida y oculta hasta después de cierto tiempo. Fue absorbida por la segunda raza. Esto es, la primera raza, en lugar de morir, desapareció en la segunda raza, como lo verifican ciertas vidas y plantas inferiores en su progenie. Fue una transformación completa. O sea, la primera raza no fue destruida. Fue absorbida por la segunda raza, la Hiperbórea. Y este punto es interesante cuando lo veamos con más detalle. La primera raza se convirtió en la segunda raza raíz, sin engendrarla, procrearla ni morir. Pasaron a la vez, según está escrito, y murió y otro reinó en su lugar. O sea, la primera entró en la segunda y el que reinó fue la segunda raza. ¿Por qué? Porque la ciudad santa no había sido preparada. ¿Y qué es la ciudad santa?
¿Qué se imaginan que es la Ciudad Santa? Ahí lo puse en las preguntas de la guía de estudios. El Macom, el lugar sagrado o santuario, en la tierra, en otras palabras, la matriz humana, la copia microcósmica o reflejo de la matriz celeste. Este es un punto muy interesante que también podemos investigar ahí en el tomo número 6 de la, sí, en la. De la doctrina secreta de la versión de Argentina, de Kaido, de Kier, la comparación que hace la señora Blavatsky de la matriz humana femenina con la matriz celeste. Vale la pena hacer esa comparación. El espacio femenino o caos primordial en el cual el espíritu varón fecunda el germen del hijo o el universo visible. Esta comparación nos puede llegar a ayudar a entender mucho más que somos un microcosmos, somos un universo en pequeño. Y que a medida que activemos todos los planos de manifestación, nuestra conciencia divina se vaya activando en cada nivel, los famosos 49 fuegos, nos convertimos en un ser divino, en un ser realizado. Hay mucho más atrás de este término de microcosmos, ¿sí? Dentro de nosotros están las jerarquías, los seres, los animales, tenemos todo en nosotros. Estar preparado como si fuéramos a hacer un universo en un futuro. Eso. Reflexiones sobre eso, es muy interesante. Aquí puse lo que significaba Macom, lugar secreto, en la fraseología del Zohar, uno de los libros de los místicos cabalistas. Un sitio oculto, ora sea referente al objeto sagrado de un templo, ora sea la matriz del mundo o la matriz humana. Es un término cabalístico. Mahom. Sin embargo, y como cualquiera que sea el hecho de que todos estos Elohim, chispas, querubines, hebreos, son idénticos a los Devas, Rishis y los fuegos y las llamas, los Rudras y los 49 Agnis de los antiguos arios, está suficientemente probado por la Cábala. La comparación de la terminología de las jerarquías, ya sabemos cómo viene. En la comparación cristiana, ¿no? Querubines, ángeles, arcángeles, fue sacada de aire, el Areopagita, ¿no? El pseudo Areopagita, que era un místico o un estudioso pagano. Y en los concilios pues tomaron su clasificación y pusieron para no copiarle a los hindúes ni a los griegos ni a ninguno, ¿no? Y tener su muy personal término de jerarquías. Hasta aquí hemos llegado y abrimos para si hay alguna pregunta, etcétera, etcétera. Por favor. Ángela, Ángela, tienes el micrófono cerrado. Quiero abrir y no, bueno, ya pude también. Puedo, no Sí. puedo. Sí, Ángela. Okay. Pásate aquí, Ahora Ángela. sí. Ahora sí se abrió. Era que no podía. Me salía que estaba, bueno. Yo, bueno, tal vez me estoy apartando un poquito de lo que se ha dicho, aunque no mucho. Aquí no voy a hablar del cerebro físico, no, sino de, a ver, la pregunta es. ¿Es posible que lo que llamamos mente o cuerpo mental no esté completamente desarrollado en todos los seres vivientes llamados hombres? Sí, no Y que está solo desarrollado. tengamos. No es igual. No es igual. Ah. No, porque las Sí, jerarquías porque. que la activaron eran de diferente grado de desarrollo. Sí, porque ahí se dice que nos dieron parte, ¿no? En la tercera. Raza raíz, ¿no? Entonces, se me Hay ocurre muchas que. formas de reproducción, Ángel. Una fue, Sí. entraron. Ajá. Otros. Otra fue, activaron. Con Activar. el rayo de sus mentes activaron nuestra mente que estaba dormida. Sí, otra preguntita así pequeña. Esos 10.000 hijos. Que de lo que se dice allí, no podría ser al quitarle todos los ceros quedar en el uno, que es el
la fuente de donde vinimos todos los que estamos evolucionando en este mamantra. No, acuérdate que ya desde el principio lo citó Rafa. Las jerarquías Ah, sembraron ah, siete perdón, seres. no puse mucho cuidado en ese momento. Sí. Ajá, ok, ah, bueno. Sembraron siete seres en cada zona. Les dieron su correspondiente característica y color de piel y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, algo así. Sí, Y eso porque la conocía. base habla de locas. O sea, hay muchas locas y Sí. muchos lugares, y las emigraciones corrieron en cuatro diferentes lugares. Cuando el Manu sacó a los que se iban a, no iban a hundirse con la Atlántida. Entonces las emigraciones corrieron hacia cuatro puntos diferentes, y entonces las razas también han corrido en los siete puntos, digamos, de este planeta, ¿no? Es lo que yo entiendo. Mira, ¿Sí? ¿Es sí, posible? es posible. Mira, cuando tú ves y analizas los locas, como tú lo acabas de mencionar, vas a ver que hay más de lo que nosotros sabemos, ¿no? Hay locas espirituales y locas materiales. Y tienen una terminología sánscrita. Yo estaba leyendo en este librito famoso. Ahí viene Ah, sí, está. cuando te metas a meter a leer lo de los tattvas, ahí viene mucho la explicación, ¿sí? Yo este lo compré porque vino de la Argentina, pero no sé si lo tengan al. Están en castellano, se puede leer. Porque los documentos que dejó la señora Blavatsky están en un libro en inglés. No tan fácil de acceder porque tiene la letra muy pequeña y no es tan simple, ¿sí? Pero estamos hablando de lo mismo, Ángela, sí. Okay, muchas gracias, A Isaac. ti, Rafa, por Gracias. favor. Sí, gracias. Nada más como complemento a lo que comentaste recién a la pregunta a Ángela, estas jerarquías que dieron la mente a la humanidad, se dice, según recuerdo, una cita que dice que unos proyectaron, Sí. otros engendraron y Sí, otros encarnaron. así es cierto. Y esos que encarnaron desde el principio del Mambantara, por decirlo así, permanecen hasta el final. Sí. Yo creo que de ahí viene en parte de lo que dijo el Maestro Jesús, que los primeros serán los últimos. Pero bueno, Sí, sí, claro, ya ¿verdad? cuando ¿Verdad? salgamos, Sí. porque cuando Gracias, ¿no? ya no se pueden salir de la evolución. Algo yo leí en algún lugar, sí, que el que entra en un cuerpo, cuando entraron en la raza Lemur, permanecerán hasta el final de la cadena. Algo así. Sí, muchas gracias, Rafael. Gracias. ¿Hay alguien Es más? un complemento. Sí, Isaac, yo, pero no puedo levantar la mano. a No ver. quiero. Bueno, pero ya pude abrir la voz. Buenos días, gracias. Qué hermoso. Mira, ahorita cobra mucho sentido con esto que estamos viendo, lo del Kybalión, porque yo pues lo leía, o los siete principios universales, estudiando judaísmo. Había cosas que yo no me quedaban claras, pero ahora como que me han quedado más claras cuando se decía, cuando mi maestra, o la mora, ¿verdad?, me decía, como es afuera, es adentro. Y así lo que hay afuera, hay adentro. Y decía, también dentro de nosotros hay huracanes. Hay todo con el cuerpo, nos hacía una Hay analogía. jerarquías divinas, hay seres, ¿Sí? para, no en todos están despiertos, ¿sí? No, A sí, no. medida que se van despertando los fuegos de cada uno de los principios, van despertando, Sí. vamos a decir, formas, y se va activando nuestra naturaleza espiritual, ¿vale? Sí, y lo digo porque me parece tan didáctico ahorita cuando estás tú hablando de estas partes, porque puedo yo relacionarlo muy bien cuando nos decía, es que dentro de nosotros, lo mismo que ahí fuera, como son huracanes, como son volcanes, como todo eso, nos pasa. Yo decía, ¿cómo puede haber dentro de nosotros todo eso, no? Y decía, por ejemplo, un estornudo, pues es un huracán que sale y todo esto. En pequeño,
Y ese libro del Kybalión que yo lo compré y lo guardé, tardé en verlo, y ya cuando lo empecé a leer y lo sigo leyendo, le sigo descubriendo porque tiene muchos puntos, esos siete principios, son como pues muy ilustrativos para mí porque cada vez los he ido descubriendo, pues he ido madurando también y encontrando las relaciones. Y Sí, ahorita con lo que Ana. tú estás hablando, me queda más claro todas esas Mira, partes que ya nos sí, exacto. imagínate, ves el mar y tomas una gota de agua del mar y la analizas y ves que tiene la misma composición, más o menos. Imagínate que tú eres una gota y yo soy otra gota y todos somos gotas diferentes. Si esa gota se sigue desarrollando y se activan todo el poder espiritual, porque tenemos ahí a la esencia divina, Así es. ¿en qué crees que se convertirá con el tiempo? En, no sé, No, pues sí, en en un vientos océano. o en un universo. En un océano, en un universo y va a ir creciendo, ¿no? Exacto. Sí. Porque incluso la ciencia dice que a los niveles de los átomos hay inmensas distancias, ¿sí? Y espacios profundos, como un universo. Bueno, todo ese Sí. universo se tiene que llenar de jerarquías y de seres que van despertando a medida que vamos evolucionando. Aquí estoy un poco romántico, pero me parece que por ahí va la cosa. No, pues que esas analogías yo pienso Sí. que son las que nos ayudan a comprender muchas cosas. La maestra nos decía, ahí tenemos sol, tenemos luna, tenemos todo lo que hay, Todo. tenemos cada uno de los planetas, tenemos y ahora con tus clases, pues yo he ido abriendo, tanto contigo como con Clarisa, pues he ido viendo y puliendo muchas cosas que antes yo me quedaba en una abstracción y ahora pues siento que están cada vez más hechas, ¿no? Porque Mira, poco a poco, una de las cosas que tenemos como estudiantes es no desesperarnos, tener No, paciencia. no, Como no, no no, todos no. vamos al mismo nivel de De estudio avance. ni comprensión, tengamos paciencia. Tarde o temprano se empiezan a revelar ciertas claves, ciertas correlaciones, y de repente se abre una especie de universo que no teníamos ni idea que estaba ahí. Le seguiremos no Así sabiendo es. nada, de acuerdo, pero ya tendremos más clara una situación que antes ni siquiera nos podíamos dar cuenta. Gracias. Así es. Gracias, gracias, Isaac. A ti, a Emilce, por favor, y después Daniel. Dos preguntas. La primera, me gustaría que me explique por qué, que me parece que debe ser muy importante, hay que perder la emocionalidad, porque estudiando los mahatmas y las pruebas iniciáticas, una de las cosas importantes en el chelado es el sentimentalismo. Yo la pregunta es esa, ¿y por qué es? Porque se re refleja en la mente inferior. Mire, yo tengo una opinión muy personal. Buddy se refleja en Kama, o sea, en las emociones. Está peleado sentir compasión, que son principios muy importantes. Bondad, cariño, afecto por los seres sencientes. El Buda, ¿cómo lo siente? Y no tiene reprimido ni tiene bloqueada ese aspecto. No hablemos de sentimentalismo. Una cosa es el sentimentalismo y una cosa es el Sentimiento. sentimiento de, o sea, emociones superiores. Ajá. Ahí donde tratan los Pasión. instructores es aquella persona que fácilmente se deja llevar por emociones que no tienen mucho sentido y que fácilmente se pone a llorar y cosas así. No es eso. Uno va trabajando como trabaja uno el amor hacia todos los seres poco a poco para ir superando y ubicarse en una posición en donde uno siente un inmenso amor por todos los seres y no está peleado con eso, sino al contrario. Otra cosa sería que yo estuviera todo el tiempo
y dejando, mira a los perritos, mira esto. Mientras se están matando en otro lugar, yo estaría entretenido con los perritos. Eso no es así. Entonces, no confundamos, Emilce. En realidad, el desarrollo requiere esa cama, pero ese aspecto búdico intensamente desarrollado, porque nos ayuda a sentir la compasión infinita por todos los seres sencientes. La vida una. Sí. O sea, Bueno, y la estaríamos otra. desprovisto de esa capacidad. No entenderíamos. Si no hay esa capacidad del al, de Budi, de sentir, no entenderíamos lo que está pasando alrededor nuestro. Nos costaría trabajo, a pesar de tener una mente brillante, ¿no? Muchas gracias. Necesitamos sentir, pero de un nivel maduro, no sentimentalismo como tú lo mencionaste. Claro, porque acá lo que dice es la palabra sentimentalismo. Sí. Gracias. Y la otra, ese Macuón, Macón. a ver, de la única manera, lo voy a decir de una forma burda porque es la única manera que lo sé decir, sería a ese lugar de nosotros a donde llegaba Platón, sería el mundo de las ideas. No, no, No. no, Nakom es un lugar secreto que puede ser interpretado como la matriz del universo o la matriz de la mujer. En el momento en que el Nakom estaba listo, porque dice que antes no estaba listo, por eso no había la reproducción heterosexual, ¿no? Bueno, como la conocemos Sí, ahora, entiendo. se reproducían pues, de otras formas, ¿no? Por su duración y por no sé cuántas cosas. No, el Macón tiene que ver en ese pasaje con la matriz femenina. Gracias, gracias. A ti, Daniel, por favor. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Sí, Daniel. Siguiendo con la línea de la matriz femenina y la matriz cósmica, hay un hecho que a mí me ha resultado curioso y me ha despertado una pregunta, Isaac, y Sí. es el tema del 49, los 49 rayos o algo así que has mencionado, 49 fuegos, sí. 49 fuegos. ¿Tiene que ver con los 49 genes que tiene el ser humano en Sí, su por... creación? sí, hay una interrelación entre el famoso séptima, ¿no? Todo. Y lo tenemos alrededor, los 7 días de la semana, los 7 notas musicales, los siete, 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 Claro. siete, y eso lo tienen todas las tradiciones, ¿sí? El séptuple. Sí, es muy probable que haya una relación En como los está abajo hacia genes, arriba, sí. claro. En la creación del universo con la creación de los 49 genes del hombre, etcétera. Sí, Vale, fíjate vale. que yo los remito a que vean el capítulo, no sé si en el en el tomo 5 o 6, creo que es el 6, donde Blavatsky hace una comparación de la matriz del ser humano, de la mujer, con Sí. la matriz cósmica, y habla de las capas y no sé cuántas. Yo me acuerdo que lo leí hace tiempo. Vale la pena darle una repasada por ahí, Daniel, por De favor. acuerdo, pues muchas gracias. A ti. Gracias. Sí, sabes, el tomo 6 de la Kier. Sí, Ahí es ¿verdad? donde Tomo ella 6, hace sí. el Sí, me tomo 6 acuerdo, de la lo leí Kier. yo hace muchos años. Por Sí, pero curiosidad está me todo lo llamó la atención. relacionado del cuerpo, la matriz, todo lo que tiene Sí. que ver con. Ajá, sí, es en el 6 de la Kier. De la Kier, sí. Bueno, chicos, ya no veo más preguntas. Si es así, nos vamos, voy a hacer la invocación para cerrar nuestro estudio, si les parece. Un momento, si podemos cerrar nuestros ojos, por favor. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es uno con todo lo demás. Así sea, y muchas gracias a todos.